¿Democracia? La democracia es una libre expresión que tiene cada persona para escoger cualquier cosa de sí mismo. Muchas gracias. ¿Para ti la democracia? Para mí la democracia no es nada. ¿Por qué? Porque no. ¿No existe? No. ¿Listo? ¿Eso ya? Bueno, aquí nos encontramos el día de hoy con Frey, que va a ser otro de nuestros entrevistados el día de hoy. Vamos a proceder. Buenos días, Frey, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, queríamos hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti democracia? Para mí democracia es un sistema donde se utiliza el Estado, en donde deben existir, las tomas de decisiones que toma este deben ser omitidas por el pueblo, y estas decisiones se representan o se legitimizan por representantes, que lo elegimos el mismo pueblo. Pero en nuestro país no se da mucho la representatividad. O sea, nosotros lo que hacemos es elegir a nuestro alcalde, senador, diputado y nuestro presidente, pero no elegimos nuestro gobernador, nuestro intendente, no elegimos los subsecretarios, no elegimos los ministros. Y las tomas de decisiones no pasan mucho por el pueblo, sino se toman entre 30 personas y el pueblo. Por ejemplo, voy a ver en el caso de la educación ahora, toda la gente está protestando porque la educación sea gratuita, no hay lucro, y es la democracia que nosotros elegimos, reprime a todos los estudiantes. Podríamos decir que no existe la democracia en este país realmente. Existe, pero como en el papel. No existe empíricamente. Lo único que tú haces es votar, encima votáis por alguien que te impone quién votar. Nunca va a pasar que cualquier persona pueda ser presidente. Eso que te dicen en el colegio, no, si cualquier persona puede ser presidente, depende de tanta edad, mentira. Tenés que tener piruto, eso no es democracia, eso no existe acá. Bueno, Freddy, muchas gracias por tu opinión, que esté bien. De nada. Hasta luego. Bueno, para mí la democracia es la libertad de elegir cosas, de opinar cosas y más que nada ser uno mismo y ser libre. ¿Qué es para ti democracia? Es una forma de gobierno en el que cada uno tiene el derecho de expresar su opinión a través de un voto, y el porcentaje más alto de los votos es el que se efectúa en el Estado o país. Muchas gracias. ¿Qué es la democracia? La democracia para mí es en el cual las personas pueden tener libre derecho a expresarse, a manifestarse, pero siempre moderadamente. Bueno, el día de hoy nos encontramos con la señora Marlene Rojas. Hola Marlene, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, nosotros el día de hoy andamos haciendo una entrevista, la cual queríamos hacerle una pregunta. ¿Qué es para usted democracia? Democracia para mí es vivir en libertad, entre comillas, en lo que se puede de libertad, en el país en el que uno vive. ¿Por qué? Porque uno se puede expresar libremente, no hay que andar escondiéndose, cuidándose de lo que se dice, se puede uno expresar, no sé, pues, en una manifestación, ideas que uno tenga en contra del gobierno que esté. Bueno, ¿y usted cree que en este país hay democracia? No 100%. ¿Por qué? Porque estamos muy coartados en muchas cosas, en educación, en trabajo. Los millonarios en este momento están arriba en el poder y el pueblo seguimos abajo. Podríamos decir que no hay 100% de democracia en este país. No, no hay democracia y los bienes no están repartidos como debería ser. Bueno, más allá, entonces, ¿qué sería para usted la democracia? Igualdad para todos. Eso sería lo más importante. Igualdad para todos. Esa es la democracia para usted. Igualdad en educación, en trabajo, en vivienda. Eso sería para mí, igualdad. Eso es un sueño. Sí, bueno. Muchas gracias, Marlene. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.